でもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさんどうぞ。いつだって忘れないエジソンは偉い人。そんな登場式だったかな。リラピシャラピシャラパッパパラパピシャラピシャラパッパパラパピシャラピシャラおへそがちらりだったかな。リラピシャラピシャラパッパパラパピシャラピシャラ踊るポッポリピシャラピお腹が減ったよ。Abiertas en el colegio. Ah, no me apetece nada que llegue ese día. Te entiendo, Maruko. Yo me pongo muy nerviosa. A mí me da igual lo de las puertas abiertas. Solo me pondré nerviosa si mi madre viene a verme. No puedo estar tranquila si mi familia ve las tonterías que hacemos en el colegio. Maruko, Tamae. ¿Mi Giba? ¿Vosotras habéis decidido ya qué os vais a poner para el día de puertas abiertas? ¿Qué nos vamos a poner ese día? Pues no sé, nada especial, la ropa de siempre. ¿Habláis en serio? Pues yo ese día vendré más elegante que nunca. Oh, ¿de verdad? ¿Qué tiene que ver la ropa elegante con el día de puertas abiertas? Por favor, ¿es que vosotras nunca os enteráis de nada? Es posible que la madre de Hanaba, mi futuro esposo, venga el día de puertas abiertas. Así que no puedo presentarme aquí con unas ropas andrajosas. A mí la ropa que te pones todos los días no me parece andrajosa. ¡Claro que no! ¡Soy la que mejor viste del colegio! Mi madre me ha dicho que me comprara un vestido nuevo para ese día. ¿De verdad? ¡Qué suerte! Sí, lo sé. El día de puertas abiertas estaré más guapa que nunca. ¿Estáis avisadas? Ah, mi Giba parece de otro planeta. Tamae, ¿tú vas a vestir elegante el lunes? Oh, en realidad no lo había pensado todavía, pero me parece que no. ¿Y tú, Maruko? ¿Elegante yo? ¿Cuándo me has visto a mí con ropa elegante? ¡Qué rollo! ¡Eso no es lo mío! Se conoce muy bien a sí misma. ¡Oh, no! ¿He vuelto a engordar? Creo que puedo aguantar. Me aprieta demasiado. Además, este traje creo que llevé lo mismo el año pasado y el anterior también. ¡Mamá! Muy bien, está decidido. No hay nada de malo en comprarse ropa nueva de vez en cuando. ¿Lo dices en serio? ¡Maruko! Si tú vas a comprarte ropa nueva para el día de puertas abiertas, ¡cómprame a mí también! Pero, hija, si tú no necesitas nada. ¡Oh, mamá! Es que mi Giba me ha dicho que su madre iba a comprarle un vestido nuevo. No, Maruko, olvídalo. Tienes que aprender a conformarte con lo que tienes. Y tú tienes que aprender a no engordar tanto. ¿Qué has hecho, Maruko? Acabas de poner el dedo en la llaga. Si digo que no, es que no. Eso no es justo, mamá. ¿Por qué discutís? ¿Qué os pasa? ¡Ah, Sakiko! ¿A ti qué te parece? Mamá va a comprar ropa nueva, pero dice que solo comprará para ella. ¿Ropa nueva? ¡Yo también quiero un vestido! ¡A que sí, a que sí! ¡Mamá, cómpranos ropa! Tú ya tienes los vestidos que se me han quedado pequeños a mí. No los quiero, son viejos. Yo quiero un vestido nuevo, mamá. ¡Yo también, mamá! ¡Por favor, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te lo ruego, mamá! Dejad de lloriquear de una vez, hijas. ¿Qué se le va a hacer? Está bien, mañana iremos a los grandes almacenes de Shizuoka. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¡Yupi, lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Guay! Al día siguiente... Tamae, escucha esto. Mi madre va a comprarme un vestido nuevo para el día de puertas abiertas. ¿No es genial? ¿Qué? ¿De verdad, Maruko? ¡Eso es maravilloso! Siempre había llevado la ropa que le queda pequeña a mi hermana. Pero parece que por fin la suerte está de mi lado, Tamae. Me alegro por ti, Maruko. ¿He oído bien, Sakura? ¿Tú también vas a comprarte un vestido nuevo?
Yo iré con mi madre a elegir mi vestido a los grandes almacenes de Shizuoka. A mí también me van a comprar el vestido en esos grandes almacenes. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Pues qué bien. Elegiré el vestido más bonito de todos los grandes almacenes. Gracias por traernos a los grandes almacenes. Eres muy generosa, mamá. Oye, mamaita, ¿me dejarás escoger el vestido que más me guste? ¿Qué? Bueno, supongo. ¡Qué emocionante! ¡Quiero este! ¿Estás loca, Maruko? Ese es un vestido muy caro. Si Maruko se compra ese, yo quiero ese. Espera, espera, no tan deprisa. No me digas que no te parece precioso, mamá. Me gusta muchísimo. ¿Y el mío? ¿Te gusta? Esperad un momento, vamos a seguir mirando. Rebajas, fijaos en eso, allí hay vestidos aún más bonitos. ¡Ni hablar! ¡Yo quiero este! Mamá, me has dicho que podría elegir el vestido que quisiera. Con los precios de esta sección solo puedo permitirme comprar un vestido. Escucha, Maruko, si vamos allí, podré comprar ropa nueva para las tres. Estoy harta, siempre llevo la ropa que se le ha quedado pequeña a Sakiko y a ella por ser la mayor siempre le estás comprando ropa nueva. ¡No pasaría nada si por una vez me compraras un vestido solo a mí! No es justo que solo le compres algo a Maruko. A mí nunca me has comprado nada tan elegante como los vestidos que hay aquí. Está bien, pero tendrá que ser otro día. Hoy tendréis que elegir vuestros vestidos en la sección de rebajas. ¿Cuándo será ese día? Pues otro día. ¡Ese día no llegará nunca! ¡Yo quiero este y punto! ¡Y yo quiero ese vestido y punto! ¿Por qué no piensas un poco en tu hermana pequeña? ¿Por qué voy a quedarme yo sin nada para que te compres tú un vestido? ¡Yo nunca me compro nada! ¡Me toca a mí! ¡De eso nada! ¡Eres un egoísta, Sakiko! ¿Qué dices, Maruko? ¡Se acabó! ¡Nos vamos a casa! ¿Y la ropa para el lunes? No vamos a comprar nada. Os pondréis la ropa de siempre. ¡Ah, pero mamá! ¡Maruko, esto es culpa tuya! ¡Mamá se ha enfadado porque eres una cabezota! No, no puede ser. Les dije a Tama y Migiba que me compraría un vestido nuevo en los grandes almacenes para el día de puertas abiertas. ¡No, no! ¡Quiero este vestido! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero! Hija mía, ¿qué numerito estás montando? Está bien, te compraré ese vestido. ¿Sí? Seguro que funciona. ¿Eh? Maruko, ¿cuánto tiempo piensas seguir enfadada? Olvídalo ya, no te va a servir de nada. ¡Bah! ¿Qué le pasa? ¿Por qué está enfadada Maruko? Está de mal humor porque no le he comprado un vestido nuevo en los grandes almacenes de Shizuoka. ¡Necesito ese vestido! Ya basta, no vamos a seguir hablando de eso. Venga, ahora cállate y a comer. ¡Jo! Vamos, dime, Maruko, ¿cómo es el vestido que te compraste ayer? ¿Qué? Dijiste que irías a los grandes almacenes. Bueno, la verdad es que... Me compré el vestido que quise. Era súper caro y súper elegante. Estaba en la mejor zona de la tienda. ¡Hala! ¡Qué envidia, Maruko! Bueno, no es para tanto. ¡Hasta mañana, Maruko! Sí, hasta mañana, Tamae. Oh, ahora me siento fatal. ¿Por qué he tenido que mentirle a Tamae? Ya me imagino lo que pasará el lunes. ¡Vaya, Sakura! ¿Ese es el vestido que compraste en los grandes almacenes? Juraría que ya lo había visto antes. No me apetecía que llegara el día de puertas abiertas, pero ahora me apetece todavía menos. ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Tengo que conseguir un vestido nuevo, como sea! ¡Oh, Maruko! ¿Ya vuelves a casa? Ah, hola, abuelo. ¿A dónde vas? ¡Abuelo! Tú siempre me apoyas en todo lo que hago, ¿verdad? ¿Qué? Por supuesto que sí. Yo siempre estoy de tu lado. Abuelito, si siempre estás de mi lado, ¿puedo pedirte el favor más importante de mi vida? Me pregunto cuántas veces le habrá pedido el favor más importante de su vida. ¿El favor más importante de tu vida? Desde luego, tus deseos son órdenes para mí. Gracias, abuelo. ¡Qué bueno eres! ¡Por eso te quiero tanto! ¡Abuelito! ¡Mi pequeña! ¡Mi abuelito! ¿Qué os parece? ¡Aquí estoy guapa! Pero, abuelo...
abuelo, te habrá costado carísimo. No, no creas, lo he comprado en una tienda del barrio, no era muy caro. Además, estamos a primeros de mes y acabo de cobrar la pensión. Maruko, ¿eh? Otra vez has engatusado al abuelo con tu palabrería y tu cara de niña buena. ¿Qué va? Esta vez no, solo le pedí el vestido. Tomoso, siempre estás comprando cosas a Maruko. Es verdad, tengo que comprarle algo a Sakiko cuando vuelva a cobrar la pensión, claro. Muchas gracias, abuelo, pero no hace falta. ¡Ya estoy lista para el día de puertas abiertas! ¿Pero qué estás hablando del día de puertas abiertas? Cualquiera diría que es un desfile de moda. Parece que solo vayáis allí a presumir con vuestros vestidos. Muy bien, Hiroshi. Por una vez has hecho un comentario oportuno. Maruko, papá tiene razón. Ya que vas a ir tan elegante con ese vestido nuevo, no te limites a presumir. No llames la atención solo por eso. Demuestra que eres una niña muy lista. ¿Eh? ¿Soy una niña lista? Claro, tendrás que responder correctamente al menos a una de las preguntas que haga tu profesor. Sí, yo estaré allí viendo cómo mi nietecita demuestra a todo el mundo lo lista que es. ¡Qué orgulloso me voy a sentir viendo a mi pequeña Maruko! ¡Ah, pero abuelo! Y si no lo haces bien, tendrás que devolver el vestido. ¿Qué? ¡Es imposible! ¡El día de puertas abiertas hay clase de matemáticas! Vaya, vaya, parece que tenemos un problema. Maruko se pregunta por qué han terminado así las cosas. Y frente al libro de matemáticas, se da cuenta de lo duro que es el mundo real. El hipo vuelve loca a Maruko. Oye, Tamae, ¿por qué has cogido la flauta? Me la llevo a casa para seguir practicando. ¿Por qué vas a practicar? Para el examen de mañana. ¿El examen? Maruko, no me digas que se te ha olvidado. Recuerda que mañana tenemos examen de flauta en la clase de música. ¿Qué? Es muy difícil hacer que suene bien. Sí, yo ya estoy cansada de practicar. Yo también, pero tenemos que esforzarnos. Vamos a repetirla. ¡Ah! Creo que he escuchado un grillo. ¿Qué? ¡Es verdad! Puede que el sonido de la flauta le anime a cantar. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Es un grillo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Sí, ya lo veo! ¡Oh, se ha escapado! ¡Oh! ¡Lo oigo por ahí! ¡Venga, Tamae, corre! ¡Vamos a cazarlo! ¿Y qué pasa con la flauta? Ya practicaremos luego. Ahora concentrémonos en el grillo. Pero el examen de flauta es mañana, Maruko. Nos las arreglaremos. Tenemos que darnos prisa o el grillo se va a escapar. Pero... ¡Maruko! ¡Oh, mamá! ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Ve a casa ahora mismo y empieza a practicar con la flauta. Vale. Oh. Maruko, ¿por qué no estás tocando la flauta? Lo haré luego. Siempre dices lo mismo y al final no haces nada. Eso no es verdad. Practicaré después de merendar. ¿Hay tortitas o algo rico? Tortitas, boniatos al vapor. ¡Yupi! Venga, ve ahora mismo a lavarte las manos. ¡Que aproveche! ¡Qué rico! Me encantan, están muy dulces y muy blanditos. Cuando termines de merendar, tienes que practicar con la flauta. Ya lo sé. ¿Practicar con la flauta? Mañana tiene un examen. ¿Un examen? Pero si desde que has llegado a casa no has hecho otra cosa que leer cómics. Me pondré después de merendar. Lo dudo mucho. Después de merendar siempre dices que estás demasiado llena y que tienes que descansar un rato. Luego dirás que lo practicarás después de cenar y al final no harás nada de nada. Uy. Sakiko conoce muy bien a Maruko. Eso no es verdad. Practicaré en cuanto termine de merendar. Ten cuidado, hija. Mastica despacio. ¿Lo ves? Te lo dije. Vamos, bebe un poco. Oh, vaya. ¿Tienes hipo? Maruko, respira profundamente. No se me pasa. Tápate la nariz y bebe un poco de agua.
Tampoco funciona. Bueno, no importa, se te pasará enseguida. Quizá no. El otro día vi un reportaje en la tele en el que decían que un hombre tuvo hipo sin parar durante 2 años. ¿Qué? ¿Durante 2 años? ¿Y si a mí tampoco se me pasa el hipo en 2 años? Tampoco te vas a morir por eso. ¡Es horrible! ¡Que pare ya! Sakiko, has conseguido asustar a tu hermana. Tranquila, Maruko, se te pasará pronto. ¡No puedo esperar! ¡Quiero que se me pase ya! ¡Con hipo no voy a poder tocar la flauta! Maruko, la cena está lista. Oh, ¿todavía no se te ha pasado? ¿Mi nieta tiene hipo? Sí, lleva así sin parar desde la hora de la merienda. Me cuesta respirar. ¡Qué pena me das! ¡Ojalá pudiera cambiarme por ti! Dicen que se pasa tomando una infusión de té con jugo de kaki. ¡Ah! ¿De verdad? ¡Se me ha pasado! Pero por desgracia no tenemos kakis. Sí, es cierto. ¡No! ¡Ya lo tengo! Maruko, tienes que beber agua de un cuenco boca abajo. ¿Qué? ¿Boca abajo? ¿Un cuenco? Vamos, pequeña, bébete el agua, venga. ¿En serio? No me lo he inventado. Este sistema a mí siempre me quita el hipo. ¿Verdad que sí, abuela? Sí, parece absurdo, pero al abuelo le funciona. ¿De verdad? ¿Y crees que también me funcionará a mí? Estoy seguro. Venga, bebe sin miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no ha funcionado contigo? ¡Abuelo, eres un mentiroso! ¿Qué? ¡Me dejas helado! Uy. Se te pasará pronto. Venga a comer, que se van a enfriar los espagueti. ¡Que aproveche! Hija, ¿tienes que hacer tanto ruido? Me da mucha pena. Me ha llamado mentiroso, pero no puedo abandonarla en ese estado. Tengo que hacer algo para que se le pase el hipo. Como que me llamo Tomoso, ¿qué haré que se le pase? Resulta muy desagradable que hagas ese ruido constantemente. ¿No puedes parar? No sé qué es peor, si oír ese ruido o escuchar las tonterías de siempre. Si estuvierais en mi lugar, lo entenderíais. ¡Ah! ¡Maruko! Creía que me iba a morir. ¿Por qué has tenido que hacer eso, Tomoso? Lo siento. Creí que si le daba un buen susto, se le pasaría el hipo. ¿Se me ha pasado? ¿Eh? ¡Sí! ¡Ya no tengo hipo! ¿De verdad? ¿Se te ha pasado el hipo, Maruko? Sí, se me ha pasado. ¡Muchas gracias, abuelito! ¡Maruko! ¡Maruko! ¿Eh? Oh. Creí que lo había conseguido. Y además, no puedo practicar con la flauta. Si hubiera sabido que iba a tener hipo, me habría puesto a practicar antes. Ya es muy tarde para lamentarse. El hipo. ¿Eh? ¡Ahora que por fin se me había pasado! ¡Llegas tú asustándome y haces que me vuelva! ¿Cómo piensas arreglarlo ahora? ¿Qué? ¡Has vuelto a dejarme helado! Ay, creo que esta noche no voy a poder dormir. ¡Maruko! ¡Maruko, despierta! ¡Levántate o llegarás tarde a clase! ¿Ya es la hora? ¡Uf!
me ha pasado el hipo? Cuando anoche vine a arroparte ya se te había pasado y estabas profundamente dormida. ¡Qué bien, mamá! ¡Por fin se me ha pasado el hipo! ¡Yupi! Vamos, que aún tienes que desayunar. ¡Me marcho! ¡Qué bien sienta el aire fresco! Ahora que me acuerdo, no he practicado nada con la flauta. Y la clase de música es a primera hora. No tengo tiempo para practicar. ¿Qué voy a hacer? Si digo que no he podido practicar porque ayer tuve hipo durante toda la tarde, seguro que nadie me cree. ¡Qué excusa tan mala! ¡Seguro que has estado haciendo el vago! Como su comportamiento habitual no es muy ejemplar, nadie la cree cuando le pasan estas cosas. Oh, me alegro de que se me haya pasado el hipo, pero me gustaría que me hubiera durado hasta el final de la clase de música. Maruko nunca está satisfecha con nada. Tengo una idea. La solución sería que volviera a tener hipo. Si le pido al abuelo que me dé un susto, volveré a tener hipo. ¡Oh! ¡Qué buena pinta tienen! ¡Abuelo! ¡Uy! ¿Maruko? ¿Eh? Ah, hola, mamá. Maruko, ¿qué haces aquí todavía con lo tarde que es? Bueno, nada. Vete al colegio ahora mismo. Sí. ¡Deprisa! ¡Sí! ¿Qué niña? Me pregunto qué está tramando. ¿Mm? Los problemas se le acumulan a Maruko. Pero teniendo en cuenta su comportamiento, le está bien empleado. Y así me ha pasado.